a este Trail Valencia. Arrancamos en este especial que hacemos aquí en Telesafor para que disfrutemos de una experiencia única. Este trail de montaña que exclusivamente se hace aquí en la población de Xeresa, dentro del circuito que recorre prácticamente toda la comunidad valenciana. Nos hemos venido hasta aquí porque creo que el Monduver es el mejor lugar para hacer un trail de montaña y aquí es el mejor sitio y yo creo que las mejores vistas de prácticamente toda la comarca. Recordemos, tenemos dos series. Una, un trail de 20 kilómetros, 20,4 kilómetros, exactamente con 1.100 metros de desnivel positivo, y un sprint trail de 10 kilómetros con 390 de desnivel positivo, metros de desnivel positivo. Así vamos a comenzar con un montón de protagonistas y gente que ya está llegando, porque esto está a punto de arrancar en esta cita que tenemos aquí en Xeresa. ¡Comenzamos ya! Tenemos un montón de protagonistas aquí en este escenario donde está a punto de comenzar este trail y sprint trail de montaña en Xeresa. Incluso tenemos a personalidades de la talla de Josep Miquel Moya, director de deportes en Diputación de Valencia. Josep Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estén? Hey, buen día. Muy buen día. Fresqués día, pero perfecto para ir a correr a la montaña, ¿no? Sí, una miqueta de vent que molesta, pero la temperatura sí, efectivamente. Magnífico. I, bueno, no és molt habitual tampoc que a desembre tinguem dies amb este sol, i una alegria també per als corredors i per a l'organització, que amb tantíssim d'esforç es preocupa per mantindre una cursa de muntanya tan bonica com esta. Bueno, tenim en concret 6 parades en tota la comunitat valenciana, bueno, en tota la província de València, d'aquest circuit Trail València. És a dir, Xeresa és un bon punt, és una referència, ja que tenim un mirador impressionant i, per supost, les muntanyes de la Safor, com és el Monduver. Sí, efectivament, el Monduver és una d'aquestes muntanyes màgiques del nostre país i, evidentment, qualsevol circuit de muntanya ha de tindre-lo en compte i havia de passar per allí. Jo crec que s'està fent ara un esforç per revitalitzar una miqueta també el que suposa aquesta connexió entre esport i medi ambient, que aprofita per a que també molta gent conega els nostres paratges, i en aquest treball la Generalitat estem compromesos des de fa temps, i la veritat és que està donant molts bons resultats. Bueno, ahí estem comprovant en moltíssima participació, moltes inscripcions, inclús tinc entès que han tingut que tallar les inscripcions per seguretat, perquè la gent s'ha volcat totalment, no?, en apuntar-se. Sí, moltes vegades hi ha que ser prudents també amb això, no només per la capacitat organitzativa i de control dels participants, sinó també, i això és molt important, i els corredors que fan trails ho saben també, per la capacitat de càrrega de l'espai, del propi paratge, que la veritat és que també per una qüestió de respecte mediambiental no es pot realitzar una entrada de manera massiva per el que suposa d'afecció això a l'espai i a la fauna. Per tant, sí, normalment tots tallen la inscripció segons, com dic, la capacitat d'organització i la capacitat de càrrega de l'espai per on se passa. Molt bé, doncs Josep Miquel, el deixem en bona companyia amb tots els atletes per a que dones el punt d'eixida d'aquest trail de muntanya i sprint trail a Xeresa. Que vagi molt bé i que gaudisques d'aquesta cita amb l'esport. Bueno, gràcies a vosaltres per la difusió. Moltes gràcies. Josep Miquel Moya, director d'Esports a la Diputació de València. Nosaltres continuem parlant amb moltíssima gent. Hola, què tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas. ¿Cómo estáis? Hola, acojonada. Acojonada y muerta de frío. También, eso también. Eso viene en el pack. Estábamos comentando que hemos llegado sobre las 7 de la mañana, no hacía ni la mitad de frío que hace ahora. ¿Qué está pasando? ¿Se ha vuelto el viento en contra justo ahora que vais a salir? Pues yo creo que sí. Yo que siempre voy cagada a estas cosas, yo creo que es como, ¿ves? Otra cosa más. Pero después la cosa mejora, ya peor no puede ir. ¿No os parece que cuando más inclemencias o cuando más obstáculos hay, más os motiva la...? ¡Claro, hombre! Siempre, sí, sí, sí. Yo creo que sí. ¿Cómo lo lleváis? ¿Sprint trail o trail? Trail las dos, ahí valientes, 20 kilómetros, 20,4 kilómetros. Sí, pues, ve saludando a la... 1.100 metros de desnivel positivo. Sí, sí.
Pero esta es una carrera muy bonita, la verdad. ¿Ya la has hecho? Sí, ya la hice el año pasado y es muy chula. Todo lo que empieza subiendo y luego ya solo hacia abajo. Bueno, hay que decir que ha cambiado un poco este año la ruta, no sé si lo sabéis, ha cambiado, o sea que ya sabéis un poco las novedades, ¿no? Sí, pero el perfil más o menos sigue siendo similar. Bueno, además hoy un día perfecto, aunque hace un poco de viento, pero va a ser un día incluso con calor, ¿no? Sí, augura solete, así que por lo menos nos haremos morenas. No, no, venga, eso es positivo. Suerte a las dos, que vaya bien, nos vemos en meta. Gracias, gracias. Suerte. Ahí tenemos las chicas participando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Dónde eres? De Canals. De Canals. ¿Participas en lo que es el circuito? Sí, sí, en la distancia larga. Muy bien. Siempre, ¿no? Sí, sí. Tú eres un valiente. Bueno, hacemos lo que nos gusta. De momento llevamos creo que tres, si no recuerdo más, tres sí, carreras. Esta es la tercera, la tercera. Bueno, ¿y qué tal de las tres? Muy bien, bueno, bien. ¿De las dos que has hecho? Bien, correr y disfrutar. Bueno, se intenta quedar todas las carreras lo mejor posible y bueno, y no lesionarnos, no tener ninguna caída, poder terminar el circuito y intentar poder hacer todas las carreras, así que... ¿Has hecho alguna vez el circuito en otros años? Sí, el año pasado. ¿Con cuál carrera te quedarías? Todas, es que sí. Realmente sí, sí. Me gusta, bonitas, me ¿no? gusta mucho la organización. El año pasado fue el primer año que corrí el circuito este y me gustó. Y este año pues hemos decidido repetir. Y hemos hecho un equipo un poquito más grande que el año pasado y así que a disfrutar. Disfrutarlo a tope. Bueno, que vaya bien, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos la cantidad de gente ya que se está posicionando para que empiece este circuito Trail Valencia de Seresa. Nosotros seguimos. Y así estamos todos preparados, están todos los atletas ya listos en la línea de meta. Está todo listo. Nervios a flor de piel. Hablamos con los protagonistas en los momentos previos. ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, muy bien. ¿Seguro? ¿Estás nervioso? No, que va, que va. Tú vas a por el trail, ¿no? No, sí, la larga, sí, la de 21. La suerte, ¿eh? Bueno, ¿nervioso? Hola, ¿qué tal? Bien, buenos días. Sí, un poquito nervioso, claro. ¿Eh? Estamos. ¿Seguro? Ay, que nos dicen que nos vayamos, venga, que vaya bien. Suerte a los ganadores, porque todos son ganadores. Comienza, sí que sí, el Trail de Montaña Sielesa 2019.
Alex Campos ha sido el ganador de esta Sprint Trail, de estos 10 kilómetros, con ese 390 metros de desnivel positivo, y siguen llegando corredores a la meta de momento de la Sprint Trail. Recordemos que todavía falta la prueba reina, el trail de montaña. Y como podemos comprobar, tenemos a muchísima gente que ha venido a animar, a apoyar a los atletas, a los corredores en esta séptima edición que celebran aquí en Xeresa dentro del circuito Trail Valencia. Y bueno, vamos a hablar con grandes también personalidades de la localidad de Xeresa que han venido, por supuesto, a apoyar a este evento tan importante y destacado en la comarca de la Safor. Hablamos con el regidor de deportes del Ayuntamiento de Xeresa, bon Paco Lena, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Muy bien. Y también la alcaldesa de la población, Anabel Peiró, ¿qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, una data importantísima para Xeresa y para toda la comarca en este evento tan importante esportivo. Ens ha comentat abans José Miquel Moya, director de esports de la Diputació de València, que és un event molt, molt referent hacia la província, no? Sí, ja és la sèptima edició i la veritat que nosaltres molt contents de continuar apostant per lo que és l'esport de natura, promocionar el paratge natural que tenim així en el municipi, donar-lo a conèixer
i res, i continuar incentivant que la gent participi en aquest tipus d'events. Clar, perquè teniu una gran potencial, un gran potencial, a més d'un gran paratge natural com és el Mont d'Úber, al peus, a la falda del Mont d'Úber, està Xeresa, i jo crec que és una oportunitat per a exprimir, no?, aquest potencial que teniu així al poble. No? Sí, com bé dius, tenim el Mont d'Úber, que és un paratge perfecte per a fer aquest esdeveniment, i res, gràcies a l'organització del Trail València podem disfrutar cada any d'aquestes coses, i l'Ajuntament de Xeresa seguirem incentivant el trail. Bueno, imagine que la gent des de fora també, que ve així a Xeresa, vos donarà opinió molt positiva, no?, de lo que és la població, de lo que s'involucreu, no?, en tema d'esports i en qualsevol altra activitat que feu així, no? La gent que ve de fora a participar en esta carrera, la veritat sí que diuen que lo que és el track, bueno, lo que és el circuit de la ruta, no? La ruta, diu que és excepcional, els encanta, perquè quan estan dalt pues tenen unes vistes, lo que és estar a la mar, estàs en la muntanya i és preciós. A més que hi haurà gent de fora que vindran a caminar també, no? Sí, molta gent, la veritat és que sí, fan molta gent. El circuit, com està tot l'any, pues molta gent de fora ve a entrenar, i durant tot l'any pues ve gent a rodar així al Mont d'Úber. A més, Xeresa té molta tradició en esports, a banda d'aquest trail de muntanya, també en curses populars, en definitiva que durant tot l'any teniu una agenda important, no?, d'events esportius. Sí, procurem tot l'any donar-li vida al deport, ja que en Xeresa pues tenim podem fer gaudir d'aquestes coses i donar-li promoció a tot el que siga, evidentment. Esteu enclavats a conèixer el poble. Exacte, esteu enclavats en un lloc perfecte per a fer esport, i pense que ahir cada vegada aneu potenciant-ho més, no? Sí. Com bé diu, nosaltres tot el que puguem fer per a promocionar l'esport en Xeresa, tant en curses populars com en la muntanya, a banda d'altres esports que es fan, sempre avant. Bueno, de fet, ahí està Xeresa al calendari d'aquest circuit de trail muntanya de la província de València. Enhorabona per l'organització, per tot el que feu per part de l'Ajuntament, i a continuar, no? Pues sí, continuar. Esperem que durant molts anys seguirem disfrutant del Trail València. Molt bé, pues moltes gràcies. Gràcies, adeu. Gràcies. Ahí teníamos a el regidor de deportes de l'Ajuntament de Xeresa, la alcaldessa de la població, que nos han dado un punto de vista muy positivo, y es que hay que venir a hacer deporte, y qué mejor que hacerlo aquí en Xeresa. Siguen llegando corredores. Hablamos con ellos y hablamos con el campeón. Wanna shake the ground, wanna break away, let loose. I'm tired of waiting, gotta make that move. All the neon signs, now they shout to me and you to write our story. Wanna shape the new. Do you wanna? And we ain't got nothing.
something, get it right. Gonna keep on running, grab the fight and live in life. Él, Alex Campos, es el líder, el ganador de la Sprint Trail de este circuito Valencia, Trail Valencia. Enhorabuena, Alex. Gracias. Bueno, tienes amigos. Un equipazo ahí, tienes a muchísima gente detrás y bueno, te has coronado esta vez también como primer clasificado. Bueno, yo siempre digo que cada carrera es, ¿no?, es diferente y es verdad que la suerte también es importante porque, bueno, vamos muy rápido, te puedes caer, te puedes perder y la verdad es que, bueno, un día más me ha acompañado la suerte, me han dejado ganar mis compañeros y ya está, y poco más, ¿eh? Ha estado muy bien, además que un día que acompaña, ¿verdad? No sé, arriba, si el viento se ha notado demasiado. Que va, ha hecho un día perfecto, ¿eh? Una temperatura, un poquito de frío que cuando vas, bueno, a tope viene muy bien para refrigerarte. Y nada, solazo y el circuito espectacular. Bueno, o sea que ha vencido la pena y bueno, estáis contentos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El año que viene venimos aquí otra vez toda la tropa, ¿eh? ¿Es de Valencia? Sí, sí, Valencia capital. Muy bien, entonces preparadísimos todos para hacer un poquito ya la prueba reina o por ahí no llegáis. No, bueno, a mí sí me gusta correr corto, ¿sabes? La soy ya mayor y bueno, y son más fáciles preparar este tipo de carreras más cortas. Muy bien, pues enhorabuena a ti y a todo tu equipo. Venga. Y que vaya muy bien en las próximas carreras. Gracias a vosotros. Venga, a vosotros. Ahí está, Alex Campos es el primero, el clasificado número uno. Vamos a intentar buscar a más protagonistas en esta llegada de corredores a meta que de momento lo están haciendo. Tenemos que recordar que Alex Campos ha llegado a meta, si no recuerdo mal, en un tiempo de 51,27, con lo cual muy buen tiempo en estos 10 kilómetros y con estos 390 metros de desnivel positivo que tenía este sprint trail. Siguen llegando corredores, nosotros continuamos contándolo aquí, en Xeresa. Ellos están comentando cómo ha ido la carrera porque poco a poco van hablando un poquito. ¿Cómo ha ido la carrera? ¿Cómo ha ido? Pues me he apretado bastante, la verdad, y telita. Se ríe de ti, se ríe de ti. Porque iba detrás mía. Me ha ganado por milésima de segundo. ¿Sí? Pero, ¿crees? Pero el lunes en el trabajo se lo voy a explicar. O sea que ahí tenéis un pique importante. Estamos juntos todos, mira. Este chico, Balaguer. Y claro, todos ahí compinchados a ver quién puede más. Os picáis ahí a todos. En la comida de empresa de la semana que viene habrá. También nos pensaremos. Oye, reunir fuerzas porque aún os queda. ¿Estáis dentro del trail de Valencia? Claro, claro. Pues reunir fuerzas porque en enero viene otra buena, ¿no? Sí, sí. Esperamos recuperarnos y ir más. Bueno, pues poco a poco, enhorabuena, chavales. A pasarlo bien. Hasta luego. A descansar. Estos chavales, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Bueno, ¿cómo ha salido la prueba? Bien, buenas sensaciones. Sobre todo en la bajada he podido pasar unas promesas, o sea, los de mi categoría, y bien. Una pregunta importante, ¿cómo habéis hecho la bajada esa? Claro, porque vais bien equipados con esas zapatillas especiales para el trail, ¿no? Que os hacen que vayáis un poquito más rápidos, pero también os frena bastante. ¿Cómo es el circuito en esta prueba de Xeresa? Muy rápido, o sea, yo creo que de las pruebas que he hecho, Cofrente fue muy rápida, pero esta ya te digo, o sea, bueno, en tiempo yo creo que habré hecho prácticamente lo mismo, pero yo me he notado súper rápido, sobre todo en las bajadas muy rápidas y las subidas se podían correr también muy bien. Muy bien, ¿no? Y sí, las zapatillas se han cogido muy bien y súper contento. 390 metros de nivel positivo tampoco es demasiado, ¿no? No, por ejemplo, yo soy de Enguera, en la carrera corta tenemos 800. Claro, estamos acostumbrados a las subiditas. Estáis acostumbradísimos. Claro. Bueno, pues a repetir. Pues sí, por supuesto. Bueno. Gracias. Ahí está uno de los corredores. Seguimos hablando con más gente, por ejemplo, de aquí, de la comarca, de la Safor. Es importante que la gente de la comarca se están haciendo la foto de rigor desde Sima de la Valldigna. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy bien. Bueno, aquí sois anfitriones un poco, estáis en vuestra tierra. Hemos venido unas cuantas veces ya a correr aquí. Sí, os gusta, ¿no? Esto sí, lo tenéis controladísimo. Lo tenemos muy cerca de casa también y mira, y el terreno lo conocemos también. ¿Ya habéis practicado alguna vez por
por aquí? Sí, la verdad es que sí. Bueno, nosotros ser de si el poble de Vic, de si la CIMAT, entrenem prou, però sí, la veritat. Ho teniu fet? Molt coneixem, sabem on xapar, sabem on xapar. Sí, la veritat és que sí. Continuar, eh? Vinga, gràcies. Enhorabona. Bueno, aquí seguimos hablando con mucha más gente que ha venido. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿De dónde eres? De Valencia. De Valencia, ¿qué tal? ¿Cómo has visto esta prueba? Muy bien, muy divertida. ¿Sí? Sí, muy divertida, muy divertida. ¿De todo el trail, de todo el circuito? Pues hice la de Navarrés también y esta es más rodadora, pero muy chula, porque tiene subidas, bajadas, la verdad es que muy divertido. Las vistas, imagino que muy también. Chulo, muy chulo, todas las vistas desde el Mondúber ahí, bueno, yo no he llegado arriba, pero desde donde he llegado, muy chulo, muy chulo, la verdad es que muy, muy chulo. Bueno, pues Ana, a descansar ahora. Venga, muchas gracias. A ti. Bueno, ahí tenemos las buenas sensaciones que nos dan todos y cada uno de los atletas que van llegando y en breve llegarán la prueba reina, los campeones de la trail, la prueba definitiva, los 20 kilómetros de 1.100 metros de desnivel positivo. En nada vemos quién es el campeón. Got love.
we met for a reason, but you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. We only need the two of que se pone líder. Él es el líder, es el campeón, es el número uno en esta prueba, en este trail de montaña. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien. Enhorabuena, ¿de dónde eres? Visco en Vallà. En Vallà, bueno, estás así a la provincia de Valencia y me tiene que muy contento. Sí, es una cursa que ya fui varias veces y que se me dona prou bé, la verdad. ¿Cómo anas la experiencia? ¿Quines sensaciones has trobado así a este circuito de Xeresa? Muy buenas, han cambiado de recorregut y costará montes més llarg, més dur. Y aguanta hasta ya el primer, y después en la baixada sabía que tenía un poco de ventaja, que va a ser un poco mejor y voy a aprovechar. Bueno, y la gente que anaba al voltanteo, la gente que ha estado tanto durante los kilómetros que ha estado por montaña, ¿cómo la has visto? ¿Cómo has visto a tus compañeros? Sí, la verdad es que hoy ya ven 4 o 5 ahí sin en un nivel probal y ve, contento de aguantar ahí en ellos y después poder aguantar. La meteorología va acompañada, ¿no? Sí, muy, muy. La verdad, un día ahí sin que fa sol, pero no fa calor, perfecto para correr. Para correr y tamunt has posat primer en la clasificación. Sí, al entrar a la Vicent, sí, me fiqué primer, content y bueno, era el objetivo. Encara queden tres proves, però ahí estem, no? Sí, lo que va davant, va davant. Enhorabona. Moltes gràcies. Ahí está Simón y continúan llegando los ganadores. Segundo. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Cómo te llamas? Enhorabuena. Vicent Torres. Vicent Torres, ¿de dónde es? Pues es de Petrer, vuelo cerca de Sagunto. Éxito, segunda plaza. Eres de la Petrer, en la provincia de Alicante, pero… Petrer, Valencia. Ah, Petrer, Valencia, vale, vale. Bonito lo de Sagunto, muy bonito. Ahora. Eso. Bueno, ¿qué tal? Muy bien, carrera muy técnica, una primera subida infinita y luego mucha bajada, que es lo que me gusta. Y te has sprintado, Tom. Enhorabuena, has conseguido ese segundo puesto. Sí, 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 muy contento. A disfrutar y a descansar. Venga, gracias. Bueno, ahí teníamos el segundo clasificado. El tercero está aquí. Rafael Murcia Martínez. Vamos a ver si podemos hablar con él. Tercer clasificado. Ya tenemos los cuatro. Ya están los tres clasificados de esta trail, de estos 20 kilómetros en el circuito Trail Valencia en Xeresa. There's a stairway down for the both of us, but let's not go there. You got me thinking, whoa, I don't know how we got here. Oh my, I think we better run. We all leave this place tonight, I'm telling you. Play.
Societat Alt Cirenca de Muntanya. Acaba la prueba en 2 horas 20, 23 segundos. Bravo. Tamara es la ganadora en féminas de este trail de montaña desde Alcira. Tamara, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, contenta. Sí. ¿Qué sensación has tenido allá, Dal? Pues la verdad es que ya me conocía el circuito y era con correr en casa. Y es un terreno que me agrada mucho y la tenía visualiza. La primera part no, pero después era corredora, sí. Yo creo que orgullosa, ¿no? Orgullosa porque me vais a dar 2 horas y media y ha sido muy rápido. ¿No importa la clasificación general? No estoy corriendo el circuito, había corrido un mes esta cursa. Pues ahora a descansar y a gaudir de la victoria. Vale, muchas gracias. Semana, enhorabuena. Muchas gracias. Venga, tú. Desde Alcira está ahí la ganadora, la primera en féminas, en chicas, pero tenemos un montón de protagonistas más que acaban de llegar en este trail de 20 kilómetros, 20,04, 1.100 metros de desnivel positivos son los que han propuesto en esta carrera, en esta séptima ya carrera de trail de Xeresa dentro del circuito de Trail Valencia. Seguimos hablando con los corredores. Acaban de llegar los campeones, porque todos son campeones, todos los que han corrido prácticamente, bueno, todos los que han corrido el trail y el sprint trail, porque las dos pruebas han sido muy duras ahí arriba y además ahora con suavecito. Vamos a seguir hablando con los que han corrido precisamente el trail. Vamos a buscar a alguien. Mira, por aquí tenemos a alguien. Ven, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? Pues un poco cansado, como es normal, un poco demasiado. ¿Cómo ha salido la prueba? Pues la prueba bien, durilla, pero muy bonita y el ambiente espectacular. Además, el día hoy fantástico, hace un día increíble, ¿eh? El día acompaña, el día acompaña. Y la gente, vamos, está disfrutando, creo yo. Yo creo que sí, además porque no hace demasiado viento, hace sol, una temperatura agradable para un 15 de diciembre como es hoy, ¿no? El circuito, el ambiente, el día, y yo creo que acompaña todo, sí. ¿Y tú cómo has quedado? Pues bueno, bien, la posición es lo de menos. Hemos disfrutado un montón y la posición ya es lo de menos. Pero bien, hemos quedado bien. Se trata de eso, ¿no? Sí, claro que sí. Veo allí que veo aquí que hay 6 carreras. ¿Estás dentro del circuito? Sí, estoy dentro, sí. Bueno, y que de todas las que vemos aquí, por ejemplo, ya hemos visto que Castillo de Cofrentes, Navarrés, Xeresa, que es hoy, pero aún queda Chera, Cortes de Pallás y Gestalgar. ¿Cómo lo ves? Pues intentaremos hacer todo lo que podamos. De momento, una de las más bonitas. De momento yo creo que sí. Hombre, jugamos en casa, entonces tengo que decir que es la mejor. Bueno, pues exacto, nos quedamos con eso. Muchísimas gracias. A vosotros. Descansar. Venga, gracias. A ti. Bueno, como podemos comprobar, la gente está muy contenta de este circuito y de esta carrera. Hola, ¿qué tal? Te pillamos comiendo, reponiendo fuerzas, dulce, bueno, todo lo que puedas para reponer estos 20,04 kilómetros con 1.100 metros de desnivel positivo. Casi nada, ¿eh? Ahí te has lucido, ¿eh? Durita, pero había que acabarla. Has llegado con 2 horas 20, ¿no? Si no... Sí, se me ha dado un poquito mal porque a la hora de bajar me han faltado fuerzas, pero nada, yo bajando con seguridad y ya está. Bueno, lo importante era acabarla. ¿Y por arriba qué tal? Muy bonitas vistas, ¿eh? Claro, yo estoy aquí abajo, no veo lo que pasa arriba, pero... ¿Quién subes? Va otro día ya, si eso. Pues sí. Bonita, ¿no? Sí, muy bonita. El año que viene otra vez aquí. ¿Sí? ¿Es la primera vez que vienes? No, la segunda ya. La segunda. El año pasado me pilló de sorpresa, pero esta ya me la sabía. Pero aún así me ha dado el... Bueno, pues el año que viene hay que... Hay que ir mejor. Hay que mejor. Ir a tope, ¿no? Sí, siempre, siempre. Bueno, pues nada, superarse uno mismo. Muchas gracias. Venga, que empiece el año 2020 con ganas. La próxima, ahí está, reponiendo fuerzas. Y es que tenemos muchísima gente, como podemos comprobar en la organización, que están dando esa energía, suplementos para que se repongan fuerzas. Nosotros lo que vamos a intentar es hablar con alguien más que esté ahí reponiendo fuerzas. ¿Qué tal? Ay, es de categoría. Hemos pillado ahora... Comiendo, pero es igual. Sí, ¿no? Buen tiempo. ¿En cuánto tiempo has hecho la carrera? En 2:13, por ahí. 2:13, está muy bien. Un máster, soy un máster de 52 años. Oye, pues eso está genial, tío. Hombre, ya es... Está muy bien superado. Ahí. ¿Cuánto tiempo entrenas a la semana para poder prepararte un trail como este? Cinco días. 5 días, así de claro, ¿no? O sea, mañana, ¡ay, ay, ay, ay! Mañana ya estáis ahí, ¿no? Mañana bicicleta, un poquito de elíptica y todo eso. Para recuperar un poquito y luego martes, ya empezar. Y el martes otra vez, a
taca, taca. ¿Toda la semana? Toda la semana. Madre mía. La próxima es en enero, ¿no? Sí. Y... No, yo la semana que viene ya me voy a Vallada. Ah, o sea, que tú no paras. Es que llevo dos circuitos. Madre mía. Lo tuyo es grande, tío. Bueno, pues a disfrutar y que viva el deporte. Gracias. Venga. Hasta luego. Bueno, ahí tenemos cómo la gente le gusta el deporte. Entusiasmaos por el deporte. Hola, ¿qué tal? Come, come, mastica, mastica. Ahí, ahí, ahí. Mastica bien. Nada, nada, come. Hay que reponer fuerzas después de este tiempazo que has hecho, ¿no? Ahora, ahora. Ya. Qué va, hemos hecho lo que hemos podido. Muy dura, muy dura. Muy dura, pero. Muy rápida. Pero muy rápida y con buen tiempo. Mucho aire arriba, pero bien, divertida. Sí. Hemos sufrido. Sí. Ah, ¿tus compañeros qué te dicen? Mis compañeros están ahí y no quieren hablar. Nada. Pero ellos también han disfrutado. Comentando un poco la carrera y nada. Sí, recomiendo. Bueno, pero un balance positivo, ¿no? Muy buena carrera, la recomiendo, está guay. ¿Entrenas mucho durante la semana? Sí, casi todos los días. Otro más que se suma, es decir, que el deporte hay que entrenarlo y practicarlo a diario, ¿no? Sí, hay mucho nivel. Muy bien, pues nada, la próxima veremos qué pasa. De momento, ¿la clasificación bien? No tengo ni idea, no lo sé. Bueno, esperemos que sí, ¿no? Esperemos. Bueno, pues oye, feliz año, ¿eh? Gracias, igualmente. Vaya bien. Bueno, ahí tenemos a los campeones, que son todos los que han participado, porque para participar en una carrera como esta, la verdad es que hay que ser un auténtico campeón. Sobre todo porque se entrena siempre, a diario, para tener un buen fondo, ¿no? ¿Tú entrenas a diario? Lo que puedo. ¿De dónde eres? De Manises. De Manises. ¿Y ahí en Manises no tenéis muchas montañas o no? No, solemos salir por el camino del río a correr y bueno, nos dedicamos a otras cosas también. Bueno, ahí podéis coger aviones, pero es más fácil ir a correr, ¿no? Sí, sí, no. A ver, ¿cómo has visto la carrera? Muy bien, la carrera muy bien. Muy técnica, dura y divertida, el paisaje muy bonito. Arriba había unas vistas espectaculares, además hoy estaba todo despejado y se veía todo. Hace un buen tiempo, hace un buen día, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, os volvéis a Manises con satisfacción, ¿no? Sí, sí, contentos y cansados. Bueno, pues ahora a descansar, a recuperarse y a entrenar mucho para la próxima, ¿no? Sí, sí. Es que en 2020, ¿no? Sí, ¿no? Si sí, repetimos, sí, pues… No sé, tú sabrás, claro, no sé. Si se repite la carrera, claro, que estaremos. Pues nada, a disfrutar, ¿eh? Gracias. Venga, enhorabuena. Bueno, yo creo que es increíble el ambiente maravilloso que hemos encontrado aquí en Xeresa, en esta Sprint Trail y Trail de Montaña, y en esta séptima ya edición de esta localidad de la comarca de la Safor. Aquí lo dejamos, con este ambiente, con los corredores, con la magia de este domingo 15 de diciembre, en el que hemos disfrutado, sobre todo, de mucha montaña. Gracias a todos por estar al otro lado, al Ayuntamiento de Xeresa, a la organización y a toda la gente que ha hecho posible que esto siga funcionando y que el deporte no pare nunca. El año que viene también. ¡Feliz año a todos!